Buenas tardes, buenas tardes. Welcome to our guests. I think we can speak English or Spanish. You will have there for translation. This is, you can choose. Welcome our guests from outside. This is a pleasure. My name is Arcadio Gutierrez. I'm the managing director of the Spanish Energy Club. And welcome to this seminar. This is a seminar, very interesting. And maybe for our guests from outside, we can explain what the Club España, Spanish Energy Club is. No? This is something. We are a non-profit organization. We are a non-profit organization with three branches. Our members are companies or are people. This is something like at a club in the British history, and there are all the people who are interested in the energy area. We have 120 companies as a member, but we have individuals, and we have in this case companies from the oil sector, companies from utilities, companies from producer of coal. We have not just utilities and oil companies, we have engineering companies, construction companies, or another different companies. This is the club. We started in 1985, 32 years ago. And we have three main activities. The first one could be training for postgraduates normally. And the second one could be an area of events and something we collaborate with the administration, with regulators, with the companies. And the third one is to provoke discussions about this kind of thing, like these legal seminars or another of the transition, something related with something like a think tank. No, not a big think tank, but this is our issue, and this is why we are interested in promote all these kind of activities. You are now talking about this law seminar, these legal challenges. Well, this is we are interested in Mr. Íñigo del Guario. This is the guy who support us, the person who support us in all these activities. He is the our director or our master. We are giving about the legal activities, and he is the person who try to introduce all this area. And as you, we thank him and Mr. Ligoden as a chair of your branches of activity, the Bar Association, for coming here and for giving this. Well, this is an open discussion for these 2 days, and for us it's a pleasure to be here. I think we organize in this area the new legal challenges after winter package, 2 or 3 seminars, not just legal, in other areas like economics. And the last one was, I think, a month ago with the Spanish Commissar of the European Union. As you know, the Commissar of the European Union in climate and energy is an Spaniard called Mr. Díaz Cañete, and he came here to start open this discussion about the winter package and other relative issues you are going to talk this year. Well, we would like you enjoy the seminar, not just the Spaniard, not just the foreigners, the Spaniards too. Be happy, enjoy Madrid, whatever. This is the May for Madrid, because this is the time in May, the best time in Madrid. You have all the month this bullfight at 7 p.m. Every day if you choose to be there. This is the month of all the holidays here in Spain. It was holiday the 2 of May, it was holiday the next 15 of May. It will be holiday here in Madrid because it's San Isidro. This is the our saint, no? This is a good time for Madrid. Maybe sometimes you will have some like this changing weather, but it's good. Okay, I introduce Mr. Lee Godin. She is the chair of your branches, and I appreciate for having here, and I appreciate your CV and this relationship between academia, companies, and institution. Please, Lee, you have
the fourth. Thank you very much. And can everyone hear me? Have I got on? Okay, yep. Thank you very much. It's with great pleasure that the Academic Advisory Group to the Section on Energy, Environment, Resources and Infrastructure Law to the International Bar Association is here at this seminar today. I think I would like to start with thanking the Club Español de la Energía, and that's about the extent of my Spanish, I'm very sorry, for their support both to the people who have come to Madrid from the Academic Advisory Group, but also for the initiative in bringing together people to address these important questions. And if I can explain a little bit about the background to the Academic Advisory Group, what brings us to Spain, and then to talk about the type of things that have concerned us in a meeting over the last 3 or 4 days, just very quickly, that might give you some flavour of the type of ideas and things that we've been throwing around, and that might set the scene for today's discussion. So, as I said, this is an academic advisory group, and I think we're quite a unique academic advisory group for the International Bar Association. So we have a function of thinking about what are the cutting edge issues that are coming up in relation to energy, environment, resources, and infrastructure law. But particularly, the group has focused on energy law. And what we do is every 2 years, which is something of a punishing deadline, we produce a book. And that book is an overview and a discussion and an analysis of emerging trends in the energy area or resources area. But as I said, we've predominantly focused on energy law. And so the meeting that we've had on Monday and Tuesday of this week has been in relation to our most recent book. Now, that book brings together authors from over 20 countries. So it's a wonderful basis for benchmarking and comparing the experience with different energy models across the globe. And while the EU has been a very important model that many countries look to, we need to think about also drawing lessons and learning from the range of experience that we have in the group. So we have been hammering together book chapters, 20 of them, around the theme of innovation in the energy sector and the challenges of climate change. So those are the two themes that we are working through in relation to the experience of individual authors. And if I could just give a bit of a flavour of that idea around innovation and climate change. Clearly, climate change has been on the agenda for some time, and it is causing change. We know it's causing change, but it's not the only way in which we need to think about the change that is happening in relation to energy law. And one of the particular challenges for the group is to think about the legal response and to ask what is innovative, what is different, what needs to change in the energy law response. So it's one thing to say, yes, we have renewable energy technologies and we have to have laws to support it, but what is the nature of those laws? Are they business as usual? Do they need to draw on new sources of multidisciplinary understanding from engineering, from construction, from big data? Do we need to think differently about the way in which we integrate our understanding of energy in relation to a whole range of other areas that perhaps have not been ones that traditionally have been there in the energy law sector? So that's some of our thinking around the changes that need to take place. So being driven not just by climate change, but clearly a major factor. So what does it mean, for example, if we're seeing litigation
in relation to company disclosure, in relation to risks in the energy area. What does it mean to be thinking through transitions for economies that are that have a very major part of coal within their economies, and not to see it as sort of black and white? And I think that's some of the understanding that the group can bring, is to say, how is this working out in different countries, in different jurisdictions, where the energy mixes are very different? So I'll leave it there, and just once again, can I thank the Energy Club for their support for the group, and perhaps if I could just throw out a challenge for discussion. Will the new energy forms, the new energy technologies, mean greater integration, or will they mean that perhaps we have to think about decentralisation, about different modes, and that may well be a very different challenge for the EU? So if I could throw that out as a provocative thought to begin. Thank you. Muchas gracias. Le pasamos la palabra, si le parece, a Íñigo del Guayo, que podrá explicarles el programa y luego introducir también la parte latinoamericana con nuestro querido amigo Luis Ferney. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Sí, quizás el profesor Moreno, Moreno se puede ya. En la primera fila. Buenas tardes. Es... Sí. Es un placer estar aquí con ustedes. Les agradezco mucho su inscripción en este seminario. Brevemente, el contexto científico de este seminario es, como explicaba la profesora Godden, este grupo académico asesor de la Asociación Internacional de Abogados, concretamente de la sección de Derecho de la Energía, Medio Ambiente, Recursos Naturales e Infraestructura. Es un grupo que tiene ya una larga existencia, son casi 31 años de existencia. Es la única sección de la Asociación Internacional de Abogados que tiene un grupo de profesores asesor. Y, como explicaba la profesora Godden, desde hace ya casi 15 años, cada dos años producimos un libro. Hemos estado reunidos examinando los capítulos del libro que será publicado en el año 2018, cuyo tema es energía, innovación, cambio climático. Y hemos examinado en unas 24 jurisdicciones, 24 países, cuáles son los retos que las nuevas tecnologías energéticas de eficiencia energética de renovables imponen sobre el derecho. ¿Qué derecho tenemos que construir para dar paso a la introducción masiva de esas nuevas tecnologías para permitir el tránsito a modelos energéticos basados en tecnologías más amigables hacia el medio ambiente y al mismo tiempo que no produzcan daños a la economía en esa transición? Aprovechando que teníamos aquí en esta ocasión en la Universidad de Almería a estos 25 profesores, quisimos también tener, y el Club Español se ofreció a tener este seminario, en el que además de examinar los temas relativos a innovación, cambio climático y derecho, hemos querido, para dialogar con la comunidad jurídica española, introducir algunos temas relativos al paquete de invierno de la Comisión Europea. Muchos de los elementos de ese paquete de invierno tienen que ver con el cambio climático. Hay una nueva directiva de eficiencia energética, una nueva directiva de eficiencia de los edificios, una nueva directiva de renovables, una nueva directiva de comercio de emisiones. Es decir, que el paquete de invierno es fundamentalmente un paquete relativo a innovación y cambio climático. Esta es la manera en que confluyen ambos temas. Vamos a exponer algunas de las conclusiones de nuestra investigación en este campo y vamos también a examinar el contenido de ese paquete de invierno. Y esto es lo que explica las seis sesiones que hemos construido. Pero también hemos querido aprovechar, y ya doy paso a nuestro ponente, hemos querido aprovechar que hay un proceso de creación de una escuela iberoamericana de regulación energética. Algunas de las de los proyectos para albergar esa escuela de regulación iberoamericana han sido lideradas
por la Universidad del Externado de Bogotá. Y aprovechando esa circunstancia, aprovechando que en este mes se va a tomar una decisión en ese sentido, el club pensó, porque está apoyándole además, que sería muy oportuno invitar a dar la lección inaugural al profesor Moreno. El doctor Moreno, que es doctor en Derecho por la Universidad de Lovaina, dirige desde hace unos años el Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad del Externado de Bogotá, que es una de las universidades líderes en el ámbito de las ciencias sociales en toda Colombia. Y como los países de América del Sur, es una región productora de hidrocarburos, pero también están llamados a cumplir un papel muy importante, así han sido firmantes de los acuerdos de París y están también en el Tratado de la Carta de la Energía. Pensamos que sería muy interesante tener una visión sobre la eficiencia de las energías renovables desde una región, América Latina, donde hay países en desarrollo, productores de hidrocarburos, ver y examinar de qué manera también desde esa parte del mundo se está caminando hacia lo que Europa constituye el líder. Muchísimas gracias al doctor Moreno por estar hoy aquí y ya les dejo con él y con su ponencia acerca de las energías renovables y la eficiencia energética en América Latina, una perspectiva regulatoria. Bueno, en primer lugar quiero mencionar que mi intervención es en español, preparé en español, quiero presentar excusas a los profesores que pues esta presentación va a ser en español, inclusive la mismo PowerPoint va a ser, está sus letras en español. En segundo lugar, quiero agradecer muy especialmente al profesor Íñigo de Guayo, que es nuestro profesor visitante de hace muchos años en la Universidad Externa de Colombia en temas de Derecho de la Energía, por esta invitación para compartir las experiencias del tema de energías renovables y eficiencia energética en América Latina. Igualmente agradecer al Club Español de la Energía, que me ha, a través del profesor Íñigo de Guayo, me ha extendido la invitación de presentar esta ponencia, en particular al doctor Arcadio, quien dirige el Club Español de la Energía. Por esta invitación. Muy agradecido de darme la oportunidad de compartir algunas experiencias de investigación que tenemos en la universidad en torno a este tema de las energías en América Latina. Muy bien. Teniendo en cuenta esta pequeña introducción, quería aprovechar la oportunidad también para darle un saludo al profesor Gaspar Ariño, que se encuentra aquí, un reconocido profesor en América Latina, de América Latina, en materia de regulación, teoría de la regulación, en materia del derecho público económico y dentro del derecho público económico, el tema de la regulación. Es un gran maestro de todos nosotros en América Latina, está aquí presente y la verdad pues muy complacido que esté aquí porque tanto con los profesores extranjeros de la lengua inglesa, y como usted, pues la verdad siento que el auditorio es un auditorio junto a los que están participando, un auditorio de mucha altura y eso pues para mí es un gran reto de estar acá. Entonces, muchas gracias. Muy bien, teniendo en cuenta esta introducción, básicamente quería agradecer inicialmente al grupo de investigación del Departamento de Derecho Minero-Energético, Ana Paola, a Lindon y Dana Caicedo, quienes apoyaron en este trabajo. Este es básicamente un índice, como les dije, está en español, pero básicamente, inicialmente, vamos a mirar qué se entiende en América Latina por energías renovables y eficiencia energética. En segundo lugar, vamos a mirar cuáles han sido los desarrollos regulatorios en este tema, en América Latina, y haremos un balance de esos desarrollos regulatorios y de las políticas
para terminar con los retos, hoy tenemos unos retos. Los retos es el Acuerdo de París, el otro reto es el cambio climático, que es una realidad, y igualmente pensando en el incremento de la demanda futura de energía, dado que América Latina está en desarrollo. Entonces, en ese orden de ideas, seguramente va a ser también un gran reto esa demanda futura de energía. Muy bien, entonces, ¿qué entendemos nosotros por energías renovables? En primer lugar, entendemos que son energías ambientalmente sostenibles, inagotables. Entendemos que no produce gases de efecto invernadero ni emisiones contaminantes. Eso es básicamente lo que entendemos en América Latina por energías renovables. Y por eficiencia entendemos que lo que hay es básicamente un común denominador, que es el ahorro y la potencialización del consumo de la energía. Y en ese orden de ideas, con esas dos definiciones iniciales, hemos entendido lo que es energías renovables y lo que es eficiencia. Solo quiero mostrar aquí, en la diapositiva siguiente, una discusión que tenemos en América Latina, y yo no sé si sucede en otras partes, y es relacionado con qué es energía renovable en sí. Porque el agua, que en América Latina, la mayoría de los países, por lo menos un gran porcentaje de países, producen con agua, es decir, una generación hidro, ¿es o no renovable la hidro? Y en eso ha sido una discusión. Y en torno a ello, hemos considerado algunos que la mejor clasificación en materia de energías renovables no es energías renovables y energías no renovables, sino la mejor clasificación debe ser entre fuentes convencionales y fuentes no convencionales renovables. Las fuentes convencionales, entonces, es la hidro. Todo lo que se genere con agua es convencional, hoy en día en América Latina, además porque es lo que más se usa en la mayoría de los países de América Latina. Le sigue como convencional el gas, el carbón, el petróleo, como convencional. Pero paralelamente tenemos las fuentes no convencionales. Dentro de las fuentes no convencionales tenemos la energía nuclear y lo que nos denominamos energías renovables. Y dentro de las energías renovables ubicamos la energía solar, ubicamos lo que es eólica, la energía geotermia y ubicamos igualmente la biomasa. Pero es importante también en esta clasificación, no sé si alcanza a ver, pero básicamente en esta clasificación tener en cuenta que hay energías renovables en electricidad, pero también hay energías renovables en materia de combustibles, por lo menos en el contexto nuestro lo hemos clasificado así. En materia de electricidad hay energías renovables, como ya la señalé, el solar, eólico, geotermia y biomasa, pero en materia de combustibles ya tenemos combustibles renovables. Es decir, hoy en día consumimos, por supuesto, combustibles fósiles derivados del petróleo, pero cada día hacemos mezclas con energías renovables tipo biocombustibles, tipo bioetanol o tipo biodiesel, que van reemplazando poco a poco o por lo menos haciendo mezclas con las energías o que le llamamos combustibles fósiles. Esto es dentro de esa clasificación. ¿Y qué hemos entendido desde el punto de vista de tipológico como eficiencia energética? La hemos visto desde el punto de vista de la oferta. Cuando uno habla del punto de vista de la oferta, está hablando es aquellos que están en el lado de la producción, aquellos que son generadores, que son empresas de transmisión, empresas de distribución, qué eficiencias energéticas tienen que incorporarse en el proceso productivo de la electricidad. Y en ese orden de ideas ubicamos las redes inteligentes como una de las puntos importantes para las empresas de transmisión que podrían girar hacia allá, hacia redes inteligentes que son precisamente por el lado de la oferta donde se hace ese llamado de eficiencia energética. Pero también se hace un llamado a la eficiencia energética desde el punto de vista de la demanda, que es lo que más nosotros conocemos como programas de normalización etiquetado, programas de generación distribuida, programas de medición neta,
o programas de transporte eléctrico, o programas de edificaciones inteligentes, etcétera. Todo eso desde el punto de vista de la demanda. Teniendo en cuenta este contexto de definición y tipologías, pasamos al desarrollo regulatorio de estas energías renovables y eficiencia energética en América Latina. Ustedes ven acá, desde el punto de vista de las energías renovables en electricidad, qué pasó en este ciclo evolutivo. Inicialmente las leyes eléctricas de América Latina no tuvieron en cuenta el concepto de energías renovables, solo a lo mucho lo que hablaron fue de fuentes convencionales y fuentes no convencionales de electricidad, pero fundamentalmente estas primeras leyes eléctricas que hicieron la reforma de los mercados, que más estamos hablando más o menos de los años 90, estas leyes eléctricas en América Latina, como les contaba, no tuvieron en cuenta el concepto de energía renovable. Realmente eran leyes dedicadas a organizar la industria, para que la industria fueran competitivas, para que lograr una regulación, como lo dice el profesor Gaspar Ariño, aquí presente, una regulación para la competencia, que fueran mercados competitivos y que eran mercados que funcionaran bajo la competencia. Y eso fue todo el objetivo de las leyes eléctricas de los años 90, que hicieron la reforma de modelos. Pero, ¿cuándo aparecieron estas leyes especiales de renovables? Realmente fueron apareciendo más o menos entre el año de 1998 en algunos países. Empezaron a tener, veo mejor aquí. ¿Qué esperamos en el futuro? Empezaron a tener básicamente, empezamos a tener unas leyes que son leyes modelo CEPAL. La CEPAL como un organismo regional empezó a influir en los gobiernos de América Latina para que los gobiernos, a través de los congresos de las repúblicas o asambleas generales, aprobaran leyes que en ese momento se llamaban uso racional y eficiente de la energía, que no eran más que leyes que estaban promocionando las energías renovables y que estaban promocionando la eficiencia energética. Estas leyes empezaron a aparecer en los años, básicamente años 98, y que era, como les decía, básicamente modelo CEPAL. Después aparecieron unas leyes tributarias, de tributos fiscales, que básicamente lo que hacían era dar incentivos tributarios para las tecnologías, para la importación de tecnologías en nuestros países. Esas leyes básicamente fueron aprobadas en la mayoría de los países entre el 2001 al 2017. Pero a partir del 2017, los países empezaron a dividirse, los países de América Latina empezaron a dividirse en algunos países, empezaron a aprobarse leyes especializadas, por ejemplo, energía solar, o energía eólica, o energía térmica, o energía biomasa. Otros lo que hicieron, optaron, fue por reformar lo que tenían y aprobaron una ley única para todas las energías renovables, y igualmente para la eficiencia energética. Hoy básicamente lo que tenemos en América Latina es algunos países con leyes especializadas por tipo de energías renovables y otros que tienen una ley única para todas las energías renovables. Y así más o menos hoy es el tema de la evolución, de, por lo menos legal, de lo que tiene que ver con las energías renovables y eficiencia. El tema de eficiencia siempre se une en la ley y en la legislación, siempre se une con el de eficiencia. Sin embargo, los que tienen legislación especial por tipo de energía renovable, normalmente también tienen leyes separadas de eficiencia energética. En relación con los biocombustibles, que ese es otro tipo de energía renovable, pero para sustituir combustibles fósiles, es decir, gasolina y diésel, la mayoría de los países iniciaron su legislación en el año 2004, excepto Brasil. Brasil viene desde mucho antes con una legislación. En América Latina es el primero que tuvo una legislación de biocombustibles. Los demás países empezaron a tener legislación de biocombustibles solo a partir del 2004. Entre eso incluimos a Colombia. En esa legislación, básicamente, que evoluciona a partir del 2004, lo que se observa es
que lo que se pretende es que los biocombustibles no sustituyan completamente los biocombustibles fósiles, sino hacer mezclas de ese tipo de energía, combustibles fósiles, con combustibles, con biocombustibles o combustibles renovables. Y así se ha enfocado básicamente la legislación a esas mezclas. Hoy tenemos un gran debate en muchos países de América Latina. Los tres grandes productores de biocombustibles son Brasil, Colombia y Argentina. Pero los tres países, unidos con los demás, tenemos el debate hoy si continuamos haciendo mezclas de este tipo de energía, como son los combustibles renovables con los fósiles, o definitivamente no continuamos. ¿Por qué? Porque aparece una palabra en este debate que es la seguridad alimentaria. O nos dedicamos a producir biocombustibles o realmente vamos a proteger la seguridad alimentaria en América Latina. Esa es la discusión que nosotros tenemos hoy. Por eso ha hecho que las mezclas solamente han llegado a cierto porcentaje debido al debate que hay, y es que la producción de biocombustibles, que la mayoría es caña de azúcar, remolacha, etcétera, pueda estar afectando la seguridad alimenticia o alimentaria. ¿Cuáles han sido las principales técnicas de intervención del Estado en materia de energías renovables y eficiencia energética? De entrada, este no ha sido un tema de mercado, no ha sido totalmente un tema desarrollado por el mercado, aunque hay que reconocer que ciertas energías renovables han sido desarrolladas por iniciativa privada del mercado. Por ejemplo, la biomasa ha sido más de iniciativa privada y del mercado, pero necesariamente en este tipo de energías se ha requerido la intervención del Estado, y aquí ustedes ven diferentes técnicas de intervención del Estado. Esto es un poco recogiendo el libro del profesor Gaspar Ariño del Derecho Económico Público, de las diferentes técnicas de intervención que hay en materia de energías renovables. Una de esas técnicas es declarar el tema en América Latina, en su mayoría de sus legislaciones, declarar el tema como asunto de interés público. Como asunto de interés público, declararlo. Porque hay que declararlo como asunto de interés público, porque nosotros tenemos potencialmente, como bien lo decía nuestro profesor Iñigo Guayo, una gran capacidad de generar electricidad con energías convencionales. Por eso había que declarar las energías renovables de interés público, para darle prelación, para darle importancia, darle un papel importante dentro de la matriz energética. Pero no nos quedamos ahí. También algunos países han motivado la política pública, han hecho planeación, han logrado un marco regulatorio que ya lo vamos a ver, inclusive técnicas de fomento de este tipo de energía renovable y eficiencia. Y en especial se han hecho unas técnicas de intervención para los sectores rurales, sectores apartados en algunos países de América Latina. ¿Por qué entonces se regula las energías renovables y la eficiencia en América Latina? Se regula fundamentalmente, como aquí ya se ha dicho en este foro y en foros anteriores, fundamentalmente para eliminar los factores que incrementan o afectan, o digamos que inciden más en el cambio climático, entonces se hace una regulación con ese propósito, pero no solamente ese propósito, sino igualmente para, como ya lo señalé anteriormente, prevalezca ese interés general, en este que es un asunto de interés general. Muy bien, aquí en el cuadro, que ustedes no sé si lo ven bien, en este cuadro muestran las metas de energías renovables que hay de generación de electricidad. Algunos países han sido muy, pero muy optimistas, y se han fijado unas metas que, como vamos a ver los resultados, no las han cumplido. Pero hay países que se han fijado, por ejemplo, metas del 92% de la matriz de electricidad, energías renovables. Eso es bastante optimismo. Es bastante optimismo. No quiero hablar de países porque pues yo sé que aquí también hay latinoamericanos, pero la verdad es que por respeto de algunos, por supuesto, diríamos paisanos de América Latina, pero hay países que exageran en sus metas. Repito, una meta
de sustitución de renovables por convencionales en el 90% y además las fijan para el 2020. 2020 ya está, aquí a la vuelta de la esquina está. 2020. Es imposible cumplir esas metas. Entonces, hay algunos que han sido más conservadores en las metas, otros han sido bastante laxos en esas metas, pero lo más importante no solamente son las metas, sino qué realmente han hecho para lograr estas metas. Este cuadro está mostrando lo que está subrayado en azul. Tenemos alrededor de 45 preguntas. Esto es una fuente que hemos venido trabajando en la Universidad de Irena, quienes hicieron este cuadro, pero nosotros lo hemos analizado y básicamente son 5 cuadrantes que se analizan. La primera cuadrante que se analiza, ¿hay o no política en materia de energía renovable y eficiencia? Entonces ustedes pueden ver ahí en el cuadro lo que está subrayado, lo que tiene azul, son los y están los países que tienen azul es que sí tienen política, por lo menos tienen objetivos de política de energías renovables. Lo mismo pasa con incentivos de fiscales, si los hay o no los hay. Algunos tienen, otros no tienen. Como lo pueden ver, los que están en blanco no tienen esos incentivos fiscales y los que están en azul sí tienen esos incentivos fiscales por país, desde Argentina hasta Venezuela. Lo mismo en acceso a la red. Porque este tipo de energía necesita tener acceso igualitario que las convencionales a la red. Y por lo tanto, aquí algunos países sí han llegado al punto de lograr tener una muy buena regulación de acceso a la red para este tipo de energía, pero otros no. Es más, lo más importante para este tipo de energía es el despacho preferencial, tener despacho preferencial. Y hay solamente 5 países que han establecido despacho preferencial para este tipo de energías. Y así sucesivamente, por ejemplo, los instrumentos de regulación, que llamamos las subastas, para poder lograr que este tipo de energía no solamente se mantienen con incentivos de inversión, sino también incentivos de mercado, que logren ellos introducirse en el mercado eléctrico, necesitan unos mecanismos de subasta o mecanismos de tarifa regulada o mecanismos como establecer que al establecerle a las empresas eléctricas un porcentaje de compra a ese tipo de energías renovables. Estos mecanismos en algunos países se han adoptado, pero el que más se ha adoptado como mecanismo de las subastas es los centros nacionales de despacho que compran la electricidad proveniente de energías renovables por subasta. Algunos lo mezclan con tarifas reguladas como existía en España, que era una tarifa regulada. Lo mezclan, pero esa mezcla con tarifa regulada es muy poco en los países que no lo han usado. Algunos utilizan también lo que es la cuota de compra mínima de este tipo de energía obligatorio para las empresas distribuidoras. Y podemos ir avanzando, pero básicamente quiero también aquí mostrar en esta siguiente diapositiva cómo en la mayoría de los países de América Latina se han creado fondos para financiar este tipo de energías renovables. La mayoría tiene fondos alimentados de diferentes fuentes, que es importante para el desarrollo de estas energías renovables. Muy bien, haciendo básicamente el cuadro que vimos y haciendo un análisis del cuadro, ¿qué observamos? Observamos que hay algunos países avanzados en política y desarrollo regulatorio de energías renovables. ¿Cuáles son los más avanzados en América Latina de políticas y energías renovables? Los países más avanzados son México, muy importante México, muy importante, no es que han sido resultados maravillosos, pero a nivel de política y regulación han avanzado bastante, lo mismo Uruguay, Panamá, Nicaragua, Perú, Brasil, Argentina, Chile. Estos son los países que realmente han avanzado en política y en marcos regulatorios de energías renovables. Y países que están en progreso, que están en camino, como pueden ver ustedes, es Honduras, Colombia, Ecuador, Salvador, Guatemala, Costa Rica y Paraguay. Y los países que están abajo, que dicen, se colocó como bajo, pero realmente no han hecho casi nada en materia de política y regulación, es Venezuela, Guyana, Belice, Bolivia y Surinam. No han hecho absolutamente nada en materia de políticas y desarrollo regulatorio. Eso en cuanto a energías renovables relacionado con
sustitución de energías, la generación de electricidad convencional. Vamos a mirar en materia de combustibles. En materia de biocombustibles, los más avanzados son Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay. Son los más avanzados en política y en desarrollo regulatorio. Los que están en progreso es Costa Rica, Guatemala, Panamá. Básicamente en progreso en biocombustibles. Y los de abajo están en camino, más o menos, en materia de progresos de biocombustibles. Y en materia de los biocombustibles, como les decía, los enfoques básicamente de la legislación es a mezclar combustibles fósiles con combustibles renovables. En eficiencia energética, ¿quiénes son los que realmente han avanzado en eficiencia energética en América Latina? Han avanzado Brasil, México y Chile, son los más avanzados en eficiencia energética. Los que están en progreso es Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, y en camino va básicamente El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, etcétera, etcétera. Pero realmente los más avanzados en política y en marcos regulatorios son Brasil, México y Chile definitivamente. Muy bien, teniendo en cuenta ello, ¿cuál es en sí los balances? Porque una cosa es tener políticas y marcos regulatorios. Vamos a ver cómo es el balance, cómo se han desarrollado ya en la realidad este tipo de energías renovables y la eficiencia energética. En la realidad tenemos que la generación de electricidad con energías renovables, y aquí incluyo energías renovables solar, eólico, geotermia y biomasa, los que más han desarrollado energías renovables para sustituir convencionales de electricidad, de generación de electricidad, básicamente los, aquí usted ve una clasificación de los que más han generado. La clasificación son los de más de 1000 megavatios, megavatio es megavatio generado, no instalado, sino generado. Entre 100 a 1000 megavatios generados y los de menos de 100 megavatios generados. Como pueden ver, los que más han generado electricidad con energías renovables, que generan más de 1000 gigavatios hora, son Brasil con 58 mil megavatios, Guatemala con 2.750 megavatios, Uruguay con 2.913 megavatios, Colombia 2.200, Costa Rica 3.000, son hidro. Nos llama la atención que los países que son hidros, que tienen casi más del 60% de su generación en electricidad en agua, tienen una muy buena tendencia a generar también electricidad con energía renovable. Llama la atención esto, porque se supone que los que generan con hidro y más de su 66% de su generación es con hidro, se supone que esos países no deberían estar generando en principio con energías renovables, porque ya su canasta, su 70%, 68 o 66%, dependiendo del país, lo están haciendo con hidro. Entonces, en ese orden de ideas, llama la atención. Los que sí deben estar generando rápidamente con energía renovable son los que generan con energías térmicas, como el caso de México. México, por supuesto, no se le perdonaría a México, con el disculpa de nuestro profesor, no se le perdonaría a México que no estuviera generando con energías renovables. Si México, en su canasta energética, su mayor porcentaje de generación térmico es a base de generación de gas, que es convencional, que no es renovable, no es renovable. Entonces, en ese orden de ideas, por supuesto que tiene lógica que México, Chile, Argentina, El Salvador, que generan con generación térmica fósil, es justificable que estén generando con energías renovables. Y eso, que los resultados, si ustedes los comparan con los otros países que se han ido, no es que sean realmente hayan desarrollado las energías renovables como lo hacen algunos países que sí tienen generación hidro. En fin, y los otros países que están abajo, pues están abajo de 1000 megavatios de generación de energías renovables, llámense térmicos, hidráulicos. Una conclusión de esta diapositiva
en concreto. Esta diapositiva nos muestra que realmente quienes más se están generando energía renovable son los países que tienen agua. Sí, que están generando más con agua, que son hidro, que los térmicos. Aquí hay más países y generan más esos países. Muy curioso. Debería ser todo lo contrario. Deberían ser los países térmicos que generan con generación térmica, que deberían estar generando más energías renovables. Muy bien. Para los que les interesa el tema solar y eólico, esta diapositiva muestra solo avances en eólico y solar. La anterior teníamos geotermia y biomasa, porque la mayor parte de estos resultados influye mucho en la biomasa. Por ejemplo, Colombia influye mucho en la biomasa porque nosotros generamos con caña. Pero si a Colombia le quitan la biomasa o no tenemos geotermia, nos pasa que nosotros estamos muy abajo. Si le incluimos biomasa, estamos arriba. Si le quitamos biomasa, estamos abajo. Los países que realmente han avanzado en eólico y solar, solo eólico y solar, es fundamentalmente Brasil y México y Chile. Son los que han avanzado solo en ese aspecto de generación de solar y eólico. Los demás están en proceso, tienen una buena generación, pero los que más generan de 1000 megavatios hora generación efectiva son México, Chile y Brasil. En materia de biocombustibles, los que más están haciendo mezclas del combustible fósil por combustibles renovables, fundamentalmente como altos productores y que hacen mezclas de este tipo de combustibles, encontramos Brasil, Argentina, Paraguay y Colombia, son los que más mezclas hacen del combustible fósil con los renovables. Muy bien, y en materia de eficiencia energética, como yo les contaba, básicamente tomamos cuatro elementos de eficiencia energética, lo que son redes inteligentes, la generación distribuida y lo que llamamos medición EPA o net metering, lo que es transporte eléctrico y lo que es etiquetado. Observen aquí que quiénes son los que más han avanzado en eficiencia energética. Los que más han avanzado en eficiencia energética en América Latina, teniendo en cuenta estos cuatro elementos de eficiencia energética, redes inteligentes. Los que más han hecho proyectos de redes inteligentes es Brasil y México. Los que más han hecho generación distribuida y medición ETA es Brasil y Chile. Los que más han hecho transportes públicos eléctricos o transporte eléctrico en general, incluye público y transporte privado, digámoslo así, es Brasil y México. Y los que más han hecho programas de etiquetado para que los consumidores compren productos con etiqueta renovable o eficiente, básicamente es México y Brasil. Muy bien, aquí nos va mostrando la canasta energética. Como pueden ver ustedes en esta canasta energética, lo que es de color azul es hidro. Observen que tenemos muchos países de América Latina con generación hidro. Algunos han dicho que la generación hidra es renovable. Como ya no es renovable, no necesitamos entonces cumplir. O mejor dicho, ya estamos cumpliendo con emisiones, porque nosotros somos renovables y generamos hidro. Pero eso no es totalmente cierto, ello, porque la generación hidro sigue siendo convencional, o es convencional. No es en sí una fuente no convencional. En esta canasta vemos que muchos países están diversificando, pero solamente llama la atención esta diapositiva el color amarillo, si es que ustedes lo ven amarillo. Lo que es color amarillo, amarillo pero muy amarillo, eso es básicamente solar y eólico. Eso es lo que hemos avanzado, solar y eólico. ¿Quiénes son los que han avanzado en solar eólico? Ya lo vimos, ¿no? Vimos quiénes son los que más han avanzado en solar eólico. Muy bien, este es el punto final para las conclusiones. Los retos. Ya vimos unos resultados. Ahora vemos qué va a pasar con los retos que realmente tenemos en América Latina. ¿Qué retos tenemos? Tenemos que la mayoría de los países, en materia del Acuerdo de París, ya lo ratificaron. Pero hay países que no han ratificado.
Me da pena con ustedes decirles, pero uno de esos es mi país, Colombia. Colombia no ha ratificado el acuerdo, no es porque no se quiera ratificar, sino se han demorado en ratificar, pero la mayoría lo ratificaron, ratificaron ya el acuerdo de París. El reto es que nos comprometimos en unas metas. Aquí en el color amarillo están las metas reales, que nos comprometimos los diferentes países de reducción del CO2. Cada país se comprometió en unas metas. Si nos comprometimos a esas metas, quiere decir que hay un desafío grande en nuestros marcos regulatorios. Si realmente vamos a cambiar la canasta energética o la matriz energética aún más por energías renovables o no. Tenemos un compromiso con este acuerdo de París que se ha elevado a ley de la República en los diferentes países. Pero el problema no solamente es cumplir con el Acuerdo de París, sino también mirar nuestras potencialidades de generación de energías renovables. En este mapa ustedes observan las potencialidades por país. No es cierto que se pueda desarrollar todo tipo de energía renovable en los diferentes países de América Latina. Hay unos que tienen una potencialidad y otros que no tienen otro tipo de energías renovables. Por ejemplo, México tiene mucha potencialidad para el caso solar en el desierto de Sonora, por ejemplo, o en el caso de Brasil, que lo tiene para eólico solar. El caso de Colombia lo tiene para eólico. En fin, deberá depender mucho también de la potencialidad que hay de energías renovables, pero aquí está mostrando las diferentes potencialidades que hay. Dependiendo de la potencialidad, así podemos enfocar los marcos regulatorios y la política. En estos momentos, nosotros pensamos que en América Latina, y yo creo que con eso puedo pasar a la conclusión, definitivamente se regula las energías renovables y la eficiencia energética, porque el mercado, aunque ha respondido en este tipo de energía, no ha sido suficiente. Hay fallas del mercado. Al haber fallas del mercado, es necesario un marco regulatorio. Pero además, porque hay que darle a este tema en América Latina un concepto de interés público, un concepto de asunto de interés general. Y ya hoy no podemos hablar solo de energías renovables en electricidad, sino también en combustibles, como los combustibles renovables frente a los combustibles fósiles. Pero lo más importante aquí de decir que por mucho avance que nosotros produzcamos también en eficiencia energética a nivel de oferta y demanda, de todas maneras el consumo de energía, nosotros consumimos la eficiencia, como les dije inicialmente, como ahorro, menor consumo, optimización del consumo. Consideramos que por mucho que haya eficiencia energética y se reduzca el consumo, de todas maneras, pensamos de que va a aumentar el consumo de energía. ¿Y por qué va a aumentar el consumo de energía? Va a aumentar porque América Latina es un país en desarrollo. Y seguramente vamos siguiendo el desarrollo. Y si vamos siguiendo el desarrollo, va a haber más demanda de energía. Y si va a haber más demanda de energía, en América Latina, la mayoría de los países tiene fuentes convencionales, en particular Sudamérica y México. Y como fuentes convencionales, seguramente vamos a seguir generando con fuentes convencionales. Pero hay un hecho real que está demostrando lo que nosotros estamos viendo en nuestras investigaciones en la universidad, es que por mucho que sigamos consumiendo energías fósiles o fuentes convencionales fósiles, que somos ricos en ello, de todas maneras no van a ser suficientes las de energías convencionales. Vamos a requerir también de fuentes no convencionales, porque una mayor demanda de energía hace de que necesariamente haya mayor producción de petróleo, de gas y de agua, pero igualmente tenemos unos compromisos con el cambio climático, tenemos unos compromisos con París, que eso hace muy difícil seguir generando de todas maneras con este tipo de fuentes convencionales, y eso le va a dar un gran lugar
a las energías convencionales, a las energías renovables, perdón. Le va a dar un gran lugar, un gran espacio a las energías renovables, pero pienso que no hay que ser tan alegres en colocar las metas como la han colocado muchos países que no la van a lograr nunca, a sustituir en su matriz de electricidad al el 98% de convencionales a energías renovables, pero sí vamos a tener unas matrices energéticas más equilibradas con las energías renovables. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Monero por esta presentación tan comprensiva de la situación en América Latina. Muchas gracias por esta presentación y aprovechando que ha hecho este viaje tan intenso desde Colombia hasta aquí, pues yo creo que vamos a abrir un pequeño turno de preguntas, aun cuando estamos unos minutos en exceso, pero yo creo que vale la pena suscitar alguna pregunta entre el público que quieran formularle al doctor Moreno. Quizás, como siempre conviene, mi obligación como chairman es provocar esas preguntas, pues yo querría decirle, aquí en Europa hemos experimentado algunos problemas relativos a una financiación gubernamental con cargo a la tarifa eléctrica, a veces excesiva, produciendo rendimientos excesivos. Ha habido una oscilación en el apoyo gubernamental. Quería saber si tienen alguna experiencia en este sentido, si las renovables están experimentando alguna prima gubernamental y cómo se sustancian los mecanismos de apoyo a la generación de electricidad mediante renovables. Muy bien. Ustedes observan el cuadro aquí, dice prima, de arriba hacia abajo, dice prima. Bueno, en español, ¿no? Nótese que solamente son tres países que han usado el esquema de primas. Realmente, lo que más se usa para motivar esta energía, como dije, las subastas, pero subastas especializadas en energías renovables. Los diferentes dueños o inversionistas de estos proyectos presentan su proyecto con su precio y se seleccionan a los más baratos, pero no se le asigna un precio regulado, sino un precio de mercado. ¿Cuál es el precio de mercado? El precio que fija el inversionista cuando se presenta a las subastas. Ese es el mecanismo más común en América Latina. No ha funcionado el de la tarifa regulada. En Nicaragua funcionó, pero en los demás países no ha funcionado. Buenas tardes. Otro de los problemas que hemos tenido en España o que seguimos teniendo en España es la situación del autoconsumo. No sé si en Latinoamérica o en Colombia nos podría ilustrar cómo se está regulando, si se está fomentando o se está de alguna manera limitando. Sí, el autoconsumo básicamente es muy importante, digamos, el autoconsumo, se ha promocionado un marco regulatorio de autoconsumo y ese autoconsumo básicamente ha sido de biomasa, especialmente de caña de azúcar. Tenemos un muy importante porcentaje de autoconsumo originado de la biomasa. En el pasado no podían vender electricidad, estaba restringida por ley la venta de excedentes, pero hoy, con una reforma, los que autoconsumen pueden vender electricidad, pero excedente después del autoconsumo. El acuerdo de país es totalmente diferente. Es una aproximación bottom-up. Es decir, los sí, países han sido los que han propuesto. Para ser las tres últimas, por favor. Primero, señores, yo soy capaz de llegar a esta solución. Javier García. Mucho gusto, profesora. México y Brasil están liderando buena parte de esta transición energética en Latinoamérica. Sin embargo, actualmente ambos países se encuentran en procesos de reforma, uno más fuerte que otro. El caso de Brasil es más fuerte que en el caso de México. ¿Cómo considera que afecta a estos liderazgos ambas reformas? ¿Fomenta el liderazgo? ¿Obstaculiza el liderazgo? ¿Puede permitir que otros estados, Chile, Colombia, asuman este liderazgo?
Ya. Sí, bueno, aquí tenemos al profesor mexicano que podría ayudarnos a dar esa respuesta, pero yo creo que lo veo así en México. En México, la transición, que llaman transición energética, va en paralelo a la reforma, a la reforma energética, va en paralelo. Y me parece muy bien que vaya en paralelo. Es decir, no descuidan esa transición energética hacia las energías limpias, porque en México utiliza más el concepto de energías limpias. La reforma energética no afecta, digamos, el desarrollo de ese tipo de energías limpias. Eso es básicamente lo que veo. En el caso de Brasil, Brasil es sorprendente. Siendo totalmente hidro, sorprende que Brasil esté cada día impulsando más y más este tipo de energías. Yo le preguntaba a nuestros amigos de ACIER, que compartimos con el profesor Caspar Ariño y el profesor Íñigo, ¿por qué en Brasil, siendo un país hidro, por qué aún insisten en promocionar las energías renovables? Porque ellos, en el fondo, todo esto sucedió cuando Brasil, como ustedes bien saben, tuvo un gran crecimiento. Ahora, pues que ha bajado el crecimiento de Brasil, también ha disminuido las políticas dirigidas a este tipo de energías. O sea que todo depende del crecimiento del país también. Aquí es unos procesos de revisión cada 5 años. No, pero perdone, se ha puesto ahí el foco para que iban a ser ministros, para que de alguna manera se pueda controlar a los países. Vale, muchas gracias. Mi nombre es Jordi. Quería hacerle una pregunta por otro de los 8 característicos del mercado de renovables, que es las subastas eléctricas. Recientemente en México se acaba de convocar, creo que es la tercera. En cada país, ha habido en otros países donde también se han desarrollado, cada uno con un modelo muy distinto. En España también tenemos experiencia, tanto a nivel nacional como en las diferentes subastas de potencia que se han hecho en comunidades autónomas. Mi pregunta es sobre qué expectativa cree usted que va a tener el desarrollo de este tipo de herramientas, más que nada porque cada subasta que sale desarrolla unas normativas diferentes, van incorporando, digamos, las experiencias anteriores y no sabemos muy bien hacia dónde nos va a llevar en cada uno de los mercados. Sí, mire, la expectativa es inmensa. Si usted ve del año pasado a este año, las subastas se han incrementado, impresionantemente se han incrementado. Con el cambio de gobierno en Argentina se incrementaron las subastas. En Perú, hoy en día, se está subastando muchísimos proyectos de energías renovables. Y para sorpresa de algunos en Colombia, ya Colombia también va a empezar a hacer subastas. De acuerdo a lo que hemos tenido noticia, el regulador eléctrico, igualmente van a tener el propósito de que hayan subastas de energías renovables. Entonces, las perspectivas son muy buenas. Y lo digo por España, porque España es uno de los países, junto a Alemania, que han desarrollado muy buena tecnología en materia de energías renovables. Nosotros somos toda América Latina importadores de tecnología. Entonces, yo creo que hay unas muy buenas perspectivas, especialmente desde el punto de vista desde el punto de vista del instrumento que se usa, que son las subastas. Subastas sin tarifa regulada. Ya la última pregunta del profesor González de la Universidad Metropolitana de México. Una opinión y una pregunta. Yo creo que el micrófono. En México, la reforma energética y la transición energética son dos cosas completamente diferentes. Van por separado, ¿no? Paralelo, sí. Okay. ¿Por qué? Porque de hecho la ley de la transición energética no formó parte del paquete de leyes que derivaban de la reforma constitucional. Es posterior, de hecho. Por otro lado, creo que este movimiento hacia las renovables se explica más por razones ambientales que por razones de falta de energía. Sí, hay muchos instrumentos ambientales que están orillando a que la gente deje de consumir gasolina. Unos muy antiguos, por ejemplo, desde los años 80, en el programa del Hoy No Circula, que obliga a que la gente detenga el auto un día por semana
si no aprueba o no aprueba bien el test de emisiones contaminantes, y eso tiende a que baje el consumo de energía en gasolina y con ello las emisiones de CO2. Por eso también creo que las metas se van a cumplir más por esas razones, y creo que es el caso también de Brasil. Brasil está introduciendo bioenergéticos por razones de contaminación ambiental más que por razones de falta de oferta energética. Entonces, hay que tomarlo en consideración. Y la pregunta es si en tu matriz incluyes cuestiones que tienen que ver justamente con estos instrumentos. Vi por ahí que estaba el tema del tax, carbon tax, ¿no? Sí. En algunos casos. Pero creo que había otros instrumentos de carácter económico, ambiental, inciden desde el lado ambiental, ¿no? Sí, sí, en la matriz hay algo. Hay algo, pero tienes razón. Yo diría que las razones son de dos tipos, razones ambientales, pero también hay razones de especialmente en los países que estamos en el eje del Ecuador, razones también climáticas, pero climáticas es en el sentido que por el fenómeno del Niño, nosotros ya este tipo de energías renovables la estamos tomando como de respaldo, respaldando las energías convencionales, pero también la estamos viendo hacia futuro como unas energías que pueden suplir la demanda, ¿no? Más que por los compromisos ambientales. De acuerdo. Muchísimas gracias de nuevo al doctor Moreno por esta presentación. Gracias a todos ustedes, también a los que han hecho preguntas. Y ahora, si me permite, el doctor Moreno, tengo aquí mi chuleta. ¿Alguien me preguntaba lo de Alemania? Vamos a continuar. La política europea, los objetivos del coffee break está previsto ahora a las 5 durante 20 minutos. Los leéis, vamos a reducirlo a 15 minutos, de manera que a las 5:30 estará en la siguiente.